nuestra excursión prácticamente, en el cual vamos a hacer realmente cuatro países. Los países que vamos a hacer es el Cáucaso. Bueno, Cáucaso no es un país, es una región, que es esta, que es la región que vamos a hacer nosotros, y que de los países que vamos a visitar en el Cáucaso van a ser Georgia. Georgia, que es este, que la capital es Tbilisi, Georgia, capital es Tbilisi, o Tiflis, que es lo mismo, Tbilisi o Tiflis es lo mismo. Vamos a visitar Georgia, que queda en el Mar Negro, a orillas del Mar Negro, por decirlo de alguna manera. Armenia, que se ha conocido mucho porque está al lado de Turquía, y donde hubo un problema con los turcos y hubieron muchos muertos, más, bueno, digamos que un genocidio en algún momento. Armenia, cuya capital es Yerevan, que es como una hierba, Yerevan, o sea, si le quito la E quedaría Yerevan, que es Azerbaiyán, acera como acerba, como acero. Y donde Azerbaiyán, la capital es Bakú, la capital es Bakú. El otro país es Azerbaiyán, como estamos diciendo. Estos tres países quedan en el Cáucaso, en la parte sur del Cáucaso, porque el Cáucaso, como este, viene por este lado, viene por aquí el Cáucaso. Entonces vamos a ver Azerbaiyán, Armenia y Georgia por este lado, y vamos a hacer otro país que se llama Ucrania, una parte de Ucrania, Y la capital de Ucrania es Kiev. Entonces vamos a ver para Georgia, Armenia y Azerbaiyán, donde la capital es de Georgia es Tbilisi o Tbilisi, como usted la quiera manejar. Tbilisi, como está acá, Tbilisi o Tiflis, Tbilisi, como si está uno enfermo de la bilis, Tbilisi. Armenia es Yerevan. Y Azerbaiyán, Bakú. Mírelo aquí nuevamente, este es el Mar Negro, y el Mar Caspio, que es el Cáucaso, que es el Cáucaso, una región que tiene los montes Cáucaso, que vienen acá, que vienen en forma diagonal, más o menos en esta forma, y que van del Mar Negro al Mar Caspio. Y en la parte sur, tiene está Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En la parte norte hay una serie de repúblicas de Rusia. No es Rusia propiamente, sino hay una serie de repúblicas, diríamoslo así, que hoy hacen parte, pues, prácticamente de ese bloque de los rusos. Como estamos diciendo, ahora en Armenia es una cosa interesante que parece como también como lo que pasa en Dubái, en los Emiratos Árabes, que por ejemplo Azerbaiyán tiene este pedazo de Azerbaiyán, pero también de Azerbaiyán esta parte de abajo, Azerbaiyán esta parte también de abajo, de aquí abajo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es Georgia, que está sobre el mar Negro, Azerbaiyán, que está sobre el Mar Caspio. Recuerde que el Mar Caspio, en este caso, el Mar Caspio es un mar que está por debajo. Bueno, el Mar Caspio o el lago, porque es un lago prácticamente, pero miremoslo como mar, es un mar que está 28 metros por debajo del mar, por decirlo de alguna manera, no con este mar, sino con los otros mares, está 18 metros, es una depresión que está 28 metros debajo del nivel del mar. Y por eso es que Bakú, dicen que es la ciudad más grande del mundo, que está debajo del mar, O sea, está debajo del mar, la ciudad más grande del mundo que está debajo del mar, y es la capital de Azerbaiyán. ¿Azerbaiyán qué significa? Azerbaiyán es un título que significa tierra de juego, y Bakú significa que es la capital, que significa más o menos golpe de los vientos, Azerbaiyán. Armenia, como estamos, Azerbaiyán, capital Bakú, Armenia, Yerevan, y Georgia, Tbilisi, que estamos aquí. Y nosotros vamos a hacer una serie de ciudades acá, lo vamos a hacer en el recorrido. Y después, ahora, estos tres países que vamos a visitar nosotros, que es Georgia, Armenia, Azerbaiyán, prácticamente recuperaron la libertad, recuperaron su independencia en 1991 tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y los países son Armenia, Georgia y Azerbaiyán en 1991, con el desmembramiento, por decir, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y que pertenías antes a Rusia, La parte norte, que es esta parte de acá, por aquí viene el Cáucaso, por aquí viene el monte Cáucaso, que son alrededor de 1200 kilómetros, que une el Mar Negro con el Mar Caspio, y hay una serie de repúblicas, mire lo que estábamos diciendo, siete repúblicas autónomas que están ahí: Chechenia, Osetia del Norte, Ingushetia, Daguestán, Karachevo, entre otras, que son las nueve repúblicas. Perdón, las siete repúblicas que están aquí al norte del Cáucaso. O sea, el Cáucaso va aquí, por decirlo de alguna parte. Al norte del Cáucaso hay siete repúblicas, autónomas. Y abajo hay tres países o tres repúblicas, si usted lo quiere manejar, que son independientes a partir de 1991, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Entonces, el paseo que es el paseo lo vamos a arrancar nosotros por Bakú, entramos a Bakú. ¿Qué vamos a hacer? El paseo hacemos nosotros, arrancamos primero, estamos en Cali, de Cali hacemos Bogotá, de Bogotá hacemos París, ahora hacemos París, y de París quedamos una noche y nos quedamos mañana y hacemos después Bakú, hacemos Bakú, y arrancamos por ahí por Bakú. Llegaron a seguir prácticamente, entonces voy a cerrar la transmisión y después algo de pronto aparece un pedazo y vuelvo a la transmisión. Llegamos a la Torre Eiffel. Estamos en París, en la capital de Francia, y nos vamos para Azerbaiyán. Vamos para Azerbaiyán. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a hacer? Coger un vuelo que vaya de París, que estamos aquí en París, en Francia, en París. Hagámosla lejos y vamos volando hasta llegar a Azerbaiyán. No está nada cerquita. Está relativamente lejos. Entonces me voy de París que estoy aquí, de París, y voy hasta acá, a Azerbaiyán. Azerbaiyán, que queda pegada al Mar Caspio, Esta parte de aquí, esta que es este país de aquí, es un país que lo que llaman, es un país soberano, es el más grande de la región del Cáucaso. El Cáucaso Sur, que es la parte que vamos a ir nosotros, que es la parte del Monte Cáucaso hacia abajo, porque es el Cáucaso que viene en diagonal, y el une, ese Monte Cáucaso va del Mar Negro al Mar Caspio. El Cáucaso se llama también Transcaucasia, o sea, Caucasia. En esta región del Cáucaso hay dos ríos muy importantes, que es el río Ural que desemboca en el Mar Caspio, y otro río muy importante, que es el río Volga, que es el río mayor de Europa, es el Volga, y que también desemboca en el Mar Caspio. Ambos desembocan en el Mar Caspio y están prácticamente en esta región. Azerbaiyán es el país más grande y soberano de la región del Cáucaso, porque aquí hay 7 repúblicas federales, o sea, el Cáucaso ruso son 7 repúblicas autónomas, pero son muy pequeñas, y la parte sur, que también hacen parte del Cáucaso, estos tres países, el más grande de los tres países es Azerbaiyán. Y entonces la capital de ese país es Bakú, como estamos viendo, es esta la capital, Bakú, que se encuentra en una, ya vamos a hablar de eso, se encuentra en una península. El idioma de aquí de Azerbaiyán, que es donde vamos nosotros ahora, el idioma de Azerbaiyán, de Azerbaiyán, es el azerí o azerbaiyano, que es un origen de origen turco. Este es Turquía, recuerde que este es Turquía, es de origen turco. Y se habla también aquí en Azerbaiyán, también se habla mucho el ruso y el armenio. ¿Por qué el armenio? Porque están de vecinos y se hablan, pero han tenido. Y ruso también, porque no, por decirlo de alguna manera, también se habla el ruso y el armenio, que es este. Bueno, ¿qué más podríamos decir de Azerbaiyán? El idioma. Es el país más grande y tiene alrededor de 87.000 kilómetros cuadrados, más exactamente 86.600 kilómetros cuadrados. La moneda en Azerbaiyán es el maná, como la mano, maná. Y el Azerbaiyán puede traducirse como la tierra del juego. La palabra Azerbaiyán significa la tierra del juego, Azerbaiyán traduce como la tierra del juego. La religión de aquí es musulmana. No son ateos como los acá, sino más bien es como parecido a los... Es musulmana, de toda esta región prácticamente muchos países se han vuelto musulmanes. Este es musulmana, Armenia y Georgia son católicos, musulmanes, entonces musulmanes, católico y católico. Azerbaiyán es el país más grande de todos, como se puede observar aquí en el mapa. Acuérdate que Azerbaiyán también es este pedazo de aquí. Tiene 86.600 kilómetros, la moneda es el maná. Y Azerbaiyán puede traducirse como la tierra del juego, La religión es musulmana y tiene 86.600 kilómetros. La población es la misma, pero en millones. 86.600 kilómetros tiene. 86, pesa un poquito más grande que Panamá, por decirlo. Bueno, diga que el Istmo de Panamá tiene 80.000 kilómetros, un poquito más que el tamaño del Istmo, pues en kilómetros, en millones de kilómetros. Entonces tienen 86.600 kilómetros y la población es lo mismo, 86, comienza por 86 ambos. 86.600, 86.600, entonces la población sería 8.660.000 habitantes, 8.660.000 habitantes. Entonces yo lo puedo manejar como un poquito menos de 70.000 kilómetros. Azerbaiyán tiene un poquito menos de 70.000 kilómetros y la población es un poquitico menos de 7 millones de habitantes, o sea, 70.000 y 7, o sea, todos comienzan por 7, el área 7 y la población 7, 7 millones de habitantes y un poquitico menos de 70.000 kilómetros tiene Azerbaiyán.
y traduce, recuerde que Azerbaiyán traduce la tierra del juego. La religión es la musulmana y la economía, como estamos diciendo, ¿qué es la economía de Azerbaiyán? Dijimos que está en una región muy rica en petróleo, sobre todo en la parte del mar Caspio, entonces su economía está basada generalmente en el petróleo que está en el mar Caspio y el gas natural. Azerbaiyán la llaman el país del juego, la llaman el país del juego, porque tiene tanto gas natural que inclusive sale por la misma tierra, sale por la misma tierra. Azerbaiyán es famoso por dos cosas que a mí gustan, me parecen muy interesantes. Es famoso por sus volcanes de lodo. Generalmente los volcanes de lodo están asociados con sectores donde hay gas natural y petróleo. Entonces sus volcanes de lodo, está muy famoso por los volcanes de lodo. Y porque tiene la mitad, esa Azerbaiyán tiene la mitad de los volcanes de lodo del mundo. La mitad de los volcanes de lodo del mundo están en Azerbaiyán. La mitad de los volcanes de lodo del mundo están en Azerbaiyán. En el mundo hay aproximadamente 700 volcanes de lodo, alrededor de 700 volcanes de lodo en el mundo. Y la mitad más o menos se encuentra en Azerbaiyán. El volcán de lodo más grande del mundo es el volcán Taragay. Taragay, Taragay. Miremos cómo se escribe. El volcán en de Azerbaiyán lodo. Me parecen dos cosas interesantes. Es que hay una parte que la tierra se quema sola. La tierra se quema sola. En Azerbaiyán la tierra se quema sola, que es una parte que se llama Yanardai, que la tierra se quema sola por la cantidad de petróleo que tiene y de gas, y que tiene una serie, y tiene la mayor, más de la mitad de los volcanes de lodo del mundo, más de la mitad de los volcanes de lodo, porque y ambas cosas están asociadas con su riqueza principal, que es el petróleo y el gas. Entonces en Azerbaiyán, cosas curiosas, son dos me parecen a mí, que hay un sector de la tierra se quema solita, o sea, ¿por qué se quema sola? Simplemente porque sale gas natural de ahí por debajo de la tierra. En algún momento hubo una tormenta, pienso yo, una esta eléctrica, se quemó y siguió prendiendo porque sigue botando y tiene tantas reservas de gas que eso bota, bota y gas, que sale de la tierra en las bolsas de aire, bolsas de gas que tiene de la tierra, debajo de la tierra, se han quemado, inclusive nunca se apagan. En Bakú está, por decirlo de alguna manera, nunca se apaga, entonces sale gas y gas, y entonces es una montaña que está quemándose todo el día se quema, se quema, se quema. Entonces eso es curioso en Azerbaiyán, y también muy curioso en Azerbaiyán lo que estábamos diciendo nosotros, los volcanes de lodo. En Colombia hay un volcán de lodo que es un volcán que es por allá cerca de Santa Marta, por allá que tuvimos la oportunidad de bañarnos allá en un volcán de lodo. Entonces el volcán de lodo está muy asociado, es cuando tiene gas, entonces Azerbaiyán me parece muy interesante esas dos cosas, que la tierra se quema sola. Recuerde que Azerbaiyán significa la tierra del juego, precisamente porque la tierra se quema, la tierra del juego, por la cantidad de juego que tiene. Y otra cosa muy interesante ya es la que tiene la mitad de los volcanes de lodo, la mitad de los volcanes de lodo. Y el más famoso, el más grande de los volcanes de lodo es Taragay, como lo miramos ahora. Y la tierra que se quema, la más famosa, es Yanardai. Que es la tierra que se quema, que es el pedazo de tierra que se quema, que queda muy cerquitica de la ciudad de Bakú, que es la capital. Miremos cómo se escribe Yanardai, el país, el Cáucaso. Recuerde que viene el Cáucaso de acá a acá, 1200 kilómetros, une el Mar Negro con el Mar Caspio. Y Azerbaiyán está al norte, al sur del Cáucaso, y se caracteriza por dos cosas, por los volcanes de lodo, y se caracteriza por las montañas de juego, son las montañas que arden, montañas de juego. Bueno, una cosa que también que la hace muy famosa, pues no famosa, sino que en las mismas montañas de juego hay una parte aquí en Bakú que se llaman las torres llamas, no llamas del animal de Perú, sino llamas de juego, pues. Las torres llamas que las vamos a ver ahí, que es prácticamente un símbolo que quiere ver de Azerbaiyán, haciendo relación a ese juego que tiene esas montañas, la montaña de juego. Recuerde que Azerbaiyán significa tierra de juego, tierra de juego. Ahora voy a hablar un poquitico de Bakú. Bakú es la capital. Azerbaiyán es la capital de Azerbaiyán. Bakú, que es donde vamos a ir nosotros. Vamos a viajar de París a Bakú. Ahorita vamos para allá. Bakú es la capital de Azerbaiyán. Es la ciudad más poblada, no solamente de Azerbaiyán, Recuerde que Azerbaiyán es el país más grande, tiene casi 70.000, un poquito menos de 70.000 kilómetros, y tiene alrededor casi de 7 millones de habitantes. Más poblada no solamente de Azerbaiyán, sino de todo el Cáucaso, porque aquí recuerde que todas esas son 7 repúblicas federales, la parte rusa del Cáucaso son 7 repúblicas federales autónomas. Y abajo tiene Georgia y Armenia y Azerbaiyán. Azerbaiyán es la más poblada. Entonces, ¿qué sí podríamos decir? Que Bakú, que es la capital de ese país, Azerbaiyán,
Es la ciudad más poblada no solamente del Cáucaso, sino también del Mar Caspio. Del Mar Caspio, o sea, la más poblada, Bakú la población, es la ciudad más poblada de Azerbaiyán, que es la capital de Bakú, la capital de Azerbaiyán, o sea, es la ciudad más poblada de Azerbaiyán. Es la ciudad más poblada del Cáucaso, de todo este Cáucaso, de estas repúblicas y de esta parte de acá. Y es la ciudad más poblada de todo el Mar Caspio, o sea, todos los países de por aquí. Es la ciudad que queda a orillas del Mar Caspio, que es la más poblada. O sea, de todas las ciudades que hay de por aquí, esta es la más poblada. Está situada en la costa sur, en la parte sur. Mire que está el Mar Caspio, en la parte sur, podríamos decir en la parte sur. En la parte sur, en una península que se llama la península de Acherón o Acerón. Recuerde que Azerbaiyán suena como acero, acero. Mnemotécnicamente, miremos cómo se cuenta. Está en esta península, Bakú está en esta península, como está. Como está saliente hacia el mar, y miremos cómo se escribe. Bakú está en la península.